dijo basta. Cintia Fernández presentó su renuncia al Bailando. Cintia Fernández protagonizó esta última semana un escándalo mediático al defender a su novio, Martín Baclini, de las acusaciones de Laurita Fernández, quien aseguró que el shopping del empresario había utilizado fotografías de ella para sus publicidades sin su permiso y sin pagarle un peso. Luego, la participante quedó en la mira como la responsable de la filtración del escandaloso audio de Lourdes Sánchez, en donde criticaba a la jurada y la tildaba de villa y agrandada por hacer llegado a ese lugar. Ahora, Cintia decidió dirigirse a la productora Lafia para presentarle la renuncia al Chato Prada del Bailando por un Sueño. De este lío no me voy a hacer cargo. Estamos tratando todo de averiguar quién lo hizo, le contó a los especialistas del show y reafirmó, realmente no fui yo. Me eximo de todo esto. El tema es que este booker, este desgraciado, Sebastián Centeno, le mandó el audio a Martín Baclini, disparó contra el manager y agregó, yo sí necesito laburar y tengo una excelente relación con Lourdes. No salí beneficiada de la situación, reconoció. ¿Qué es lo que quiere Sebastián Centeno?, le consultó el cronista de los especialistas. No sé, pero esta me las va a pagar, advirtió. Mientras, la producción intenta convencerla de que no se vaya del certamen. ¿Desistirá?